Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Esta viuda está en una situación extrema, a tal punto que piensa que ella y su hijo morirán. Nadie se ha fijado en ellos para darle una mano. Resultan insignificantes para el sistema. Dios puso su mirada en esa casa y por eso envió al profeta. La vida se abrirá camino en la confianza y la solidaridad de esta viuda que está dispuesta a dar todo lo que tiene. Iniciamos nuestra celebración cantando. Cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de su amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya. No te olvides tú de Cristo, piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Que en la cruz por nosotros Él se dio. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este domingo. Estamos en el 32º domingo del tiempo ordinario. Como siempre, el Señor nos invita a ir subiendo escalón por escalón. Ya estamos llegando al final. 34 domingos tenemos. Y ahí celebraremos Cristo Rey, es decir, nuestra misma resurrección, encuentro con el Señor. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor.
ten piedad. Ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Tú solo santo y Señor, tú Jesucristo, en la tierra. Oración. Dios todopoderoso y rico en misericordia, aleja de nosotros todos los males, para que sin impedimentos en el alma y en el cuerpo cumplamos tu voluntad con libertad de espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. La palabra del Señor llegó al profeta Elías en estos términos. Ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y establécete allí. Ahí yo he ordenado a una viuda que te provea de alimento. Él partió y se fue a Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio a una viuda que estaba juntando leña. La llamó y le dijo,
Por favor, tráeme en un jarro un poco de agua para beber. Mientras ella lo iba a buscar, la llamó y le dijo, tráeme también en la mano un pedazo de pan. Pero ella respondió, por la vida del Señor, tu Dios, no tengo pan cocido, sino solo un puñado de harina en el tarro y un poco de aceite en el frasco. Apenas recoja un manojo de leña, entraré a preparar un pan para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo, no temas, ve a hacer lo que has dicho, pero antes prepárame con eso una pequeña galleta y tráemela. Para ti y para tu hijo lo harás después. Porque así habla el Señor, el Dios de Israel. El tarro de harina no se agotará, ni el frasco de aceite se vaciará, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la superficie del suelo. Ella se fue e hizo lo que le había dicho Elías. Y comieron ella, él y su hijo durante un tiempo. El tarro de harina no se agotó, ni se vació el frasco de aceite, conforme a la palabra que había pronunciado el Señor por medio de Elías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaba al Señor, alma mía. Alaba al Señor, alma mía. El Señor mantiene su fidelidad para siempre. Hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Alaba al Señor, alma mía. El Señor abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos y protege a los extranjeros. Alaba al Señor, alma mía. Sustenta al huérfano y a la viuda, y entorpece el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Reina tu Dios, Sión, a lo largo de las generaciones. Alaba al Señor, alma mía. Lectura de la Carta a los Hebreos. Cristo no entró en un santuario erigido por manos humanas, simple figura del auténtico santuario, sino en el cielo, para presentarse delante de Dios en favor nuestro. Y no entró para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como lo hace el sumo sacerdote, que penetra cada año en el santuario con una sangre que no es la suya. Porque en ese caso hubiera tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. En cambio, ahora él se ha manifestado una sola vez, en la consumación de los tiempos, para abolir el pecado por medio de su sacrificio. Y así como el destino de los hombres es morir una sola vez, después de lo cual viene el juicio, así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que lo esperan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Música.
primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús enseñaba a la multitud: cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fijen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó dos pequeñas monedas de cobre. Entonces, él llamó a sus discípulos y les dijo: «Les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba. Pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermoso domingo. Hoy la palabra del Señor nos invita a reflexionar en este 32º domingo del tiempo ordinario, la primera lectura que escuchamos desde el libro primero de los Reyes, capítulo 17. Elías en este encuentro con la viuda de Sarepta. Es interesante, ¿verdad?, toda esta primera lectura. Nos habla, queridos hermanos, de solidaridad. Evidentemente que aquí es como una prueba prácticamente, porque Elías, que se acerca, le pide: no tengo pan cocido, sino solo un puñado de harina en el tarro y un poco de aceite en el frasco. Apenas recoja, dice, un manojo de leña, entraré a preparar un pan para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Esta es la realidad que le está presentando esta pobre viuda que se encuentra, que está recogiendo un poco de leña y luego ya se va porque no hay nada. Estamos en la miseria, estamos en la pobreza. Sin embargo, Elías le dice, y aquí está entonces la esperanza que el Señor hoy lanza para nosotros: no temas, ve a hacer lo que has dicho, pero antes prepárame con eso una pequeña galleta y tráemelo. Entonces, queridos hermanos, hoy la palabra del Señor que nos está invitando a nosotros también a la solidaridad. Ciertamente que hay un pataleo al comienzo, ¿verdad? Así, no es que así nomás, porque tenemos muchas veces la tentación de ser egoístas, de estar encerrados en nosotros mismos. Entonces no nos abrimos a la gracia de Dios, no nos abrimos a un Dios que nos pide a través de nuestros hermanos. Preferimos encerrarnos en nosotros mismos. Y esto es entonces lo que nos está diciendo hoy esta primera lectura. Pero después sabemos también cuál es el resultado. Aquí viene la segunda partecita que es importante que nosotros tengamos en cuenta y en consideración. El escuchar la voz de Dios a través de nuestros hermanos necesitados. Y esto nos lleva a la solidaridad. La palabra clave para el día de hoy, queridos hermanos, es ser solidario. Es la solidaridad cristiana. Upealañan de Mombareteta, Gina, upealañan de Peata, lleva, Pemba e Posipoguibia, lleva, que nos quiere tener ahí, bajo el egoísmo, encerrados en nosotros mismos, sin mirar la necesidad de los demás. Primera lectura, Elías y la viuda de Sarepta. Y miramos el Evangelio, que también nos habla de esta viudita
Y también habla aquí de un desprendimiento. Porque entonces quiere decir que la solidaridad significa un desprendimiento total hacia los demás. Un desprendimiento hacia aquel que está necesitando, queridos hermanos. Y esto es lo que encontramos. Porque cuídense, dice, no sean como los escribas, los fariseos. Les gusta simplemente mostrarse. Quieren las vestiduras. Enterobeteat, ojasa pervi, amor via lleva, enterobeteat, yepopete y yueguera. Bueno, aquí la solidaridad no tiene nada que ver con el mostrarse. No somos figuretes. Hay algunos que, entre comillas, ¿verdad? ¡Wow! Somos solidarios, pero al final de cuentas lo que están queriendo hacer es simplemente mostrarse. Mostrar, darse a conocer, ¿verdad? Entonces eso no es ser solidario. La solidaridad consiste, queridos hermanos, en una entrega. La solidaridad consiste en un caminar hacia los demás, en un buscar el bien de los demás, en un ayudarnos. Eso es ser solidarios, queridos hermanos. Y entonces el Evangelio nos está mostrando y nos está diciendo, atención, que si ustedes simplemente quieren ser figuretti, ustedes simplemente se quieren mostrar, eso no va mucho para con el Señor, o por lo menos no es la propuesta de Dios. Jesús que se sienta, mira frente al tesoro del templo, justamente allí donde se deja la platita, las ofrendas. Y llega justamente, muchos ricos llegan, dando en abundancia. Muchos ricos, muchos que poseen bienes materiales, dan con abundancia. Muy bien. Hasta ahí todo lindo, pero después llega una viudita de condición humilde y colocó dos pequeñas monedas de cobre. No digo, y ni oro ni plata, es de cobre. Y lo puso solamente dos moneditas, queridos hermanos. Y entonces ante esta situación, dice, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, qué interesante, Jesús mañana, oye, ya va, después entonces, Peyumi, socio, y entonces aquí les dice, les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros. Este es el verdadero amor solidario, queridos hermanos. Entonces, que no mira su propia condición, que no mira su propia necesidad simplemente. O mejor dicho, que no va detrás simplemente del figuritismo, figuretti, de mostrarse, de decir, sino aquí sobre todo lo que el evangelista nos quiere mostrar a través de este ejemplo es de la solidaridad, de la generosidad, de la apertura del corazón entonces de esta mujer. Esta mujer tendría que haber dicho lo contrario tal vez. Sin embargo, aquí el evangelista, sobre todo que nos encontramos aquí, ¿verdad? Con San Marcos, nos está mostrando y nos está diciendo, damos aquello que tenemos, damos aquello que nosotros somos, y eso es lo que vale para el Señor. Entonces, queridos hermanos, pidamos esta gracia hoy especialmente, que la gracia del Señor nos ayude a ser solidarios con los demás. Comenzando por casa, dar todo lo que tenemos significa dar no solamente platita, no nos referimos al aspecto económico, sino que la solidaridad que decimos siempre también que comienza por casa, allí comenzamos a ser solidarios, quiere decir tu propia vida. Porque esta viudita Dios dice todo aquello que tenía para vivir. Quiere decir que está dando su vida, se está entregando totalmente al servicio de los demás. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde el día de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestra súplica. A cada intención respondemos: Señor, esperanza nuestra, escúchanos. Señor, esperanza nuestra, escúchanos. Por la Iglesia, que espera la segunda venida del Señor para que impulse el anhelo de aquel reinado de amor y paz que Jesús vino a instaurar en la tierra, oremos. Señor, esperanza nuestra, escúchanos. Por los gobernantes de las naciones y en especial los de nuestro país, para que sirvan al bien común de los ciudadanos con sentido de responsabilidad, preocupándose más del cumplimiento del deber que de satisfacer intereses personales, oremos. Señor, esperanza nuestra, escúchanos. Por quienes son rechazados y viven en una situación de amargura y marginación, para que haya personas generosas que los acojan como hermanos y les ayuden a crecer como personas e hijos de Dios, oremos. Señor, esperanza nuestra, escúchanos. Por nosotros, para que liberándonos de toda atadura humana, sirvamos al Señor y al prójimo con generosidad, oremos. Señor, esperanza nuestra, escúchanos. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Porque tú eres nuestro destino. Yo te presento, Señor, el pan y el vino, mis esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un hombre nuevo. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira con bondad este sacrificio, Señor, y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos sacramentalmente. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo, eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, a una con los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelo, Señor, a contemplar hoy la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos.
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. De nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cristo, tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida. Señor, me da vida.
Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque es tu cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No, no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, Cristo vivo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh, sí, pan de vida eres tú, Jesús. Oración final. Te damos gracias, Padre, por la Eucaristía que nos ha alimentado. Imploramos tu misericordia para que por el Espíritu Santo, quienes recibimos la fuerza de lo alto, perseveremos fielmente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, imploramos la bendición y protección de nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan una hermosa jornada. Que Dios les bendiga a todos. Madre de Dios, tú que todo sientes, oye mi voz. Yo te llamo y te digo mamá. He caído tantas veces. Vacío estoy. Le he huido siempre a la verdad. No he encontrado aún la
felicidad. Necesito de tu luz, llévame a Jesús y me postraré a tu lado y de mí le hablaré. Le diré que haga otro de mí, que se olvide de lo tonto que fui. Ave María. Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Somos las hermanas hijas de la misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco, fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petkovic en el año 1920 en Blato, isla de Córchula, Croacia. Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941 y desde un principio las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral para incentivar la oración en familia, la Cruzada del Santo Rosario, que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana. Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la iglesia doméstica. Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer misterio glorioso, la resurrección de Jesús. El ángel dijo a las mujeres: no teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús el crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde estaba y vayan a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos e irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán. Las mujeres, atemorizadas, pero llenos de alegría, se alejaron rápidamente del sepulcro y fueron a dar la noticia a los discípulos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia,
el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por las intenciones del Papa Francisco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia,
el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo tu Hijo, podamos por los méritos de su pasión y de su cruz llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por todos los difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. La Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén, Jesús, María y José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra de Dios en este día tan importante. Estamos ya en el 32º domingo del tiempo ordinario. Y la palabra del Señor hoy viene a nuestro encuentro con la primera lectura que hacemos del libro de los Reyes, el primer libro de los Reyes, capítulo 17, del 10 al 16. Hizo un pan y se lo dio a Elías. Idea central, leitmotiv. En aquellos días, Elías se puso en camino hacia Sarepta y al llegar a la entrada del pueblo encontró allí a una viuda recogiendo leña. La llamó y le dijo, «Por favor, tráeme un poco de agua en un jarro para beber». Mientras iba a buscarla, Elías le gritó, «Por favor, tráeme en la mano un trozo de pan». Ella respondió, «Por la vida del Señor tu Dios, no tengo pan. Solo me queda un puñado de harina en el jarro y un poco de aceite en la aceitera». Ya ves, estaba recogiendo 4 astillas, voy a hacer un pan para mí y mi hijo, nos lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo, no temas, ve a hacer lo que dices, pero primero prepárame a mí un panecillo y tráemelo, para ti y tu hijo lo harás después. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, el cántaro de harina no se vaciará, la aceitera de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Ella marchó a hacer lo que le había dicho Elías y comieron él, ella y su hijo durante mucho tiempo. El cántaro de harina no se vació ni la aceitera se agotó como lo había dicho el Señor por Elías. Queridos hermanos, esta es la generosidad, la lleva. Como en mi coma no podéis imaginar, ahora escóbete la imenbú. Pero caruta pea, pero jota maro manoro, anotan de maupea.
era la pobreza verdaderamente en ese momento, dice, el cielo que se había cerrado por 3 años y medio. Sin embargo, la gracia de Dios actúa cuando hay generosidad. Porque Abe, Elías e Ishbe, no señora, a ni ella preocupa. Terejo, ella pola ja ande, ejendupeñan de yara o yerureo ande. Y esto es, queridos hermanos, cuando nosotros somos generosos. Lo poco que tenemos, que ponemos en manos del Señor, es el Señor el que hace fructificar. Es el Señor entonces el que multiplica y hace llegar a sus hijos. Pidamos esta gracia y aprendamos sobre todo a ser generosos. Es decir, lo poco que tenemos, pongamos a disposición de los demás. Y en la medida en que nosotros ofrecemos lo poco al Señor, el Señor multiplica para que todos recibamos la gracia. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes con abundantes gracias. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.